días a los que asistís a esta segunda charla de introducción a la práctica del Zen. Espero que hayáis podido visualizar la primera charla y que también, si ha sido posible, que hayáis leído algún pequeño poquito o introducción sobre la técnica y las posiciones a utilizar, y especialmente que os hayáis sentado, os hayáis puesto contra la pared, en silencio, bien en grupo, bien individual, bien porque lo llevéis haciendo ya tiempo, o bien porque iniciáis ahora este camino. Cuando uno inicia la práctica Zen, muy comúnmente aparece, una vez que ha sido superada las dificultades iniciales de postura, los primeros dolores en las piernas y esa situación extraña de encontrarse solo con uno mismo, mirando una parte, respirando y simplemente estando, lo cual produce una extraña sensación de qué va esto, por qué lo hago, qué significa, no entiendo. Pero cuando uno supera eso y con sencillez, con aceptación del momento y de la realidad, simplemente lo haces, entonces posiblemente encontrarás un periodo inicial de una cierta euforia, por fin consigo un poquito de paz, capto el silencio, me encuentro diferente, más tranquilo, tranquila, estoy empezando a conectar con quien soy. Esa primera sensación es el salto diferente. Tenemos que aceptarlo tal como aparece. Tienes que simplemente, vale, adelante, y seguir. Porque después, conforme vamos profundizando en la experiencia, conforme pasan las semanas, si es posible, después de haber participado en algún retiro corto o largo, o durante el retiro, o cuando en nuestra vida cotidiana ese silencio reverbera, empieza a surgir el conflicto. Y quisiera en esta charla, que va sobre eso que ha venido a llamarse la noche de la conciencia, la noche del espíritu, ir de nuevo, más que ya tenéis en la página web, en otras charlas similares a esta, al centro de qué va este conflicto que aparece en el Zen y que todos, en alguna medida, antes o después, nos surge. Hay la necesidad de un tránsito entre la conciencia racional que define como permanente este alguien al cual pongo nombre, este yo, al cual llaman o llamáis Pedro, como una entidad fija,
permanente, que mi conciencia racional dice que ha de permanecer y que ha venido siendo el mismo durante toda mi historia vital, que tiene una seguridad de existencia, que es independiente en sí mismo en cuanto a existencia, que viene calificado por un conjunto de, entre comillas, posesiones, no materiales solo, sino carácter, pensamiento, hábitos, tics, modismos, estares, creencias, y que se identifica por un contexto de existencia y que mantiene una estructura de relación con otros. Esta es la definición de la estructura del yo fijo permanente que no ponemos en duda y que no tenemos en discusión. La práctica del Zen pone en tela de juicio esta existencia y nos lleva, y esta es la esencia de la transformación del Zen, a la comprensión de que más que una entidad separada, una existencia independiente, somos un proceso interdependiente, no separado de la realidad. Cuando los maestros del Zen hablan de experiencia del vacío, se están refiriendo a esto, se están refiriendo a que experimento el vacío de existencia separada. Y esto es tremendo, porque se remueven los cimientos de nuestro ser conforme vamos aceptando el de que no hay nada en lo cual me pueda agarrar y que permanezca fijo como la tabla segura de existencia, de esta existencia. Aceptar que soy un proceso sin identidad, impermanente, esto es, en continuo cambio, sin puerto seguro. Sin identidad porque si no soy una existencia independiente, si no eres un ser independiente en sí mismo, sino un proceso continuo de intercambio con la realidad, no tiene sentido que tenga nombre. El nombre lo pones sobre la base de una interpretación de una existencia que permanece, que viene y que va. Esta aceptación de perder identidad propia, perder ser un alguien, es un cambio fundamental en la conciencia. Es un cambio fundamental en nuestro corazón. Es un cambio fundamental en nuestro comportamiento vital. Formar parte como única forma de vivir. Ser todo y parte con la existencia en cada momento.
cambia nuestras aspiraciones vitales, cambia nuestro horizonte de expectativas, nuestra percepción de nosotros mismos, la forma como nos relacionamos con los demás, cambia nuestro silencio. Incluso nuestra meditación conforme esto se va haciendo cuerpo en nosotros, porque los acontecimientos son, simplemente son, no son útiles para mí, no útiles para mí. Lo esperado, lo no esperado, lo que deseo, lo que incorporo, lo que dejo de incorporar, sino simplemente son. Y mi participación en los acontecimientos es radical. Luego, esta transformación es el centro de nuestra práctica. En vez de esa angustia por poder, por controlar, por tener, es una conciencia sin poder, sin casa. Mi amigo Steve Batchelor tiene una charla, en inglés es From Place to Ground, que vendría a ser desde un lugar a la base, lo que es. Y es charla, él que es lingüista, además de maestro de meditación budista, es un comentario continuo a un dicho del Buda, que es pasar del alia tana, entendiendo alia, y ahí es la interpretación que ha sido mal traducida a lo largo de las diferentes versiones que nos han llegado, alia como la conformación del lugar concreto, como en otra traducción se dice, del hogar al sin hogar, por el Buda, el rol, el ámbito de definición, el ámbito que tiene límites y que se sitúa como en lo propio, lo mío, lo que tiene en mí un escenario que reconozco y que permanece fijo y seguro, a la paradoja de la base del terreno, lo real, que es Tana. Tana se puede emplear como verbo y como nombre y que, por ejemplo, en el famoso sutra de la atención plena es Satipatthana, es la continuo volver a la realidad. Pero esa realidad no es un terreno fijo, una estabilidad donde pisar, una base o una esencia, que en gran medida ha sido la búsqueda de interpretación que se han hecho las diferentes metafísicas y religiones, en el sentido de decir, bueno, partir de lo accesorio y volver a la esencia, entendiendo que hay una esencia inmutable, permanente, a la cual agarrarse, no. En el planteamiento de la enseñanza del Buda original, Tanna hace referencia a Satika, Patika Samuppada, esto es, a continuamente lo que aparece y desaparece, o sea, al proceso continuo de cambio, a la contingente e impermanente realidad en la cual somos y a la cual pertenecemos. Luego es el salto
de los maestros, el salto de los practicantes, el salto de los místicos, que es partir de esta conciencia adquirida, muchas veces con dolor, de identidad en un proceso difícil que a veces no se termina, de este alguien adquirido unas creencias, una forma de beber, de vivir, de ver, de vivir, de entender, que establece unas conexiones con la realidad en función de esta estructura de interpretación y el marco de mis deseos, de mis necesidades, ese salto a la pérdida, vaciamiento de identidad, para venir a ser simplemente parte de un flujo universal, simplemente y al mismo tiempo, todo al mismo tiempo, plenitud que significa que mi realidad es la realidad del universo y es una realidad sin nombre, en continuo cambio, un proceso. Entender operativamente mi vida, que soy un proceso, es el salto fundamental al que este camino te llevará, al que este camino te conducirá si lo sigues con pleno corazón, con completa dedicación, no sólo como un ejercicio de meditación, sino como una consecuencia continua de transformación vital. Bien, esta transformación, este salto, no se produce, no se va a producir sin conflicto. Ese conflicto es el que llamamos aquí, y los místicos llaman, la entrada en la noche. No es otra cosa. No es un proceso esotérico, místico, extraño, donde nos elevamos a otro nivel de existencia o de conciencia. No es una pérdida, aniquilación completa del ser, aunque aparentemente pueda parecerlo. Es una reacción, una confrontación en este tránsito que hacemos a veces a saltos, a veces a trompicones y a veces en un proceso lento que ni siquiera nuestra conciencia es capaz, no puede controlar, donde nuestra vida va como un calcetín volviéndose al revés. Es un conflicto que nos da situación de noche. Pues bien, vamos a entrar un poco más en profundidad en esto. El proceso del Zen empieza por el autoconocimiento. Lo primero que empezaremos a percibir en esa conexión más directa, menos racional, menos interpretativa, con el que está aquí, con el que se manifiesta, con el que cuando medita pierde los elementos de defensa son mis palabras, mis acciones, mis poses, mis interpretaciones, mis personajes. Al meditar, poco a poco eso lo vamos perdiendo, porque no hay nadie que nos mira, no hay nadie ante el cual realizar un teatro,
ni nos sirve los gestos de nuestra cara o las frases brillantes o los pensamientos luminosos. Es simplemente un rotundo silencio de ser aquí, de estar aquí, solo respirando. Y eso en el Zen se ha manifestado como un cuchillo que va cortando todas las apariencias, interpretaciones, discriminaciones de la realidad. Ni siquiera hacemos caso a nuestras emociones, a nuestros deseos. Quizás nos sentamos aquí en una búsqueda de una consecuencia y nos decimos, o nos dice nuestro subconsciente, bueno, todo este tedio o no comprensión o falta de interpretación real de lo que pasa tendrá sentido cuando por fin alcance una comprensión completa de la realidad y mi vida mejore. Y entonces, bueno, pues tengo una expectativa de que es como un entrenamiento al estilo de cuando vamos por ejemplo, a un gimnasio y hacemos todo un proceso que nos dice el monitor porque pretendemos tener mejores músculos o pretendemos tener mejor salud y entonces vale la pena hacer cosas que no terminamos de comprender porque él las interpreta porque sabemos que al final va a tener un resultado. Pues ese planteamiento finalista en el Zen se va cortando. Posiblemente no lo percibas ahora, si has empezado hace poco, y te agarres durante un tiempo a esas expectativas o planteamientos de finalidad, pero antes o después eso entrará en crisis. Y mientras no entre en crisis, no habrás penetrado en el centro de la práctica. Pero lo que se muestra al principio es sin interpretaciones, sin justificaciones, ¿quién es este que está aquí? ¿Qué vida es esta que está viviendo? ¿Qué significa el proceso que has seguido, que he seguido? Y posiblemente podamos ver nuestra vida como una carrera por ser alguien, por venir a acumular un significado, quizás por la expectativa de ser feliz, de significar algo, de tener sentido, por demostrar algo, por tener algo. Y esta carrera está llena de pequeños logros, está llena de también de fracasos y de heridas, a lo mejor no resueltas en esta existencia. Heridas y conflictos del pasado que vuelven a visitarnos ahora que dejamos un espacio de silencio. Vuelve a visitarnos el que en la profundidad de nuestro ser quizás nos sentimos no suficientemente queridos, quizás abandonados. Empieza a surgir como algo importante, algo más crudo, el que necesitamos rodearnos de
posesión y de control. O vemos directamente, a lo mejor no la razón, pero sí la experiencia de nuestra violencia interior y hacia otros, nuestra ansiedad, nuestra tristeza de fondo, mi miedo, tu miedo, a lo mejor no a vivir, pero sí a lo que nos espera, o a lo mejor un miedo de trasfondo no claramente definido, consecuencia de una inseguridad arquetípica que forma nuestra interpretación de la realidad. Y realmente necesitamos volver a recorrer el camino, volver a revisitar nuestras heridas. Y esto es algo doloroso. Es algo que no siempre queremos aceptar. Quizás nos decimos, hombre, yo no me meto en esto de la meditación para pasarlo mal de nuevo. Ya lo tengo yo controlado, ya, ya lo he analizado y lo he situado en mi vida. Sin embargo, vuelve una y otra vez. Cuando entras en el silencio, en las sesiones de meditación, te encuentras de nuevo enfrentado a ese miedo que surge una y otra vez, o a ese silencio de fondo. Volver a andar el camino supone a veces, si realmente hay una herida grande, detenerse práctica del silencio y volver al análisis, volver a la ayuda profesional. Si hay una herida, una neurosis profunda, no se puede seguir adelante en la práctica del Zen sin resolverlo. Es como si en esta confrontación que hablaba, este ser alguien, sea necesario construirlo para luego vaciarlo. No se puede hacer cortocircuitos, no se puede pasar desde la neurosis adolescente o la compulsión que pueda existir como patología en nuestro carácter, en nuestro interior, y querer dar el salto a eliminar eso por la vía de la aniquilación. Como muy bien cita Ken Gilbert, en esos casos surgen patologías más graves y el camino del Zen se convierte en una justificación neurótica de las propias insuficiencias. Por lo tanto, para estar preparado para avanzar en este camino, es necesario haber construido un, entre comillas, yo sano, maduro, estable, que plantea una identidad. Es paradójico, porque luego lo vamos a poner en tela de juicio, pero sin él, la estructura de nuestro ser cambiaría. No se trata de que no exista ego. No se trata de que no exista yo. Hay un dicho del Buda
a veces es muy mal comprendido, pero que viene a cuento bastante ahora en esto que estamos hablando. El dicho dice así: igual que un granjero irriga amorosamente su campo, igual que un arquero con delicadeza cuida y estiliza su flecha, igual que un escultor esculpe con belleza y amor su estatua, el sabio cultiva y desarrolla su propio ser. Por lo tanto, disculpad las interrupciones, gente está entrando y saliendo y no quiero interrumpir la charla. Este dicho del Buda expresa que nuestro proceso de avance en la conciencia implica también un proceso de desarrollo de no de una identidad, sino de la respuesta vital de esta realidad en cada momento. Es la paradoja de sin identidad responder a lo que toca. Y ese responder a lo que toca es un continuo hacer, un continuo proceso. Quizás el escultor, cuando acabe la estatua, tiene un producto. En el caso del sabio que conforma el ser propio, es un continuo conformar, un continuo transformar. Y ahí nos enfrentamos a el tema de nuestras muertes. Si en vez de ser un alguien que permanece inmortal, que trasciende y que está, y que no se pone en duda su existencia, somos un proceso sin nombre, en continuo cambio. Ese continuo cambio implica un continuo nacer y morir. Fijaos que cuando hablo de esto no son de conceptos bonitos, es qué consecuencias tiene esto, esta comprensión en mi vida. Pues es como un rayo que rompiera todas las estructuras de mi realidad. ¿Qué significa continuamente nacer y morir? Es renovarse en cada momento, si sí, suena bien, pero es perder lo que tenía y aceptar lo que es para perderlo de nuevo y aceptarlo de nuevo. Y este proceso existencialmente es un proceso profundamente diferente a lo que habitualmente hacemos, que es un proceso de acumulación de propiedad material, emocional, mental, espiritual, para desde ahí interpretar continuamente la realidad. Ese ser propio que sí interpreta la realidad en cada momento, pero es capaz de romper con interpretaciones fijas, que supera el colgarse de esas interpretaciones y convertirlas en creencias o en estados de conciencia fijos, inmutables, consolidados, y que deja continuamente el espacio abierto a la incertidumbre,
ver de nuevo frescamente y de forma directa lo que pasa y lo que es un proceso que implica una crisis profunda de cómo nos hemos comportado, de cómo hemos sido en este continuo proceso vital al que en este momento llegamos a un punto de encrucijada. Querido amigo, querida amiga caminante del Zen, que entras en este camino o que llevas años en este camino, esto, si lo vives con autenticidad, te dará vértigo, te hará temblar. A mí me ha hecho y me sigue haciendo temblar continuamente. Cuando descubro una y otra vez el ansia por permanecer, el ansia por estar, el ansia por ser aceptado, el ansia por querer, y lo pongo a través de mi proceso de silencio en crisis una y otra vez. Te animo a que sigas, pero con autenticidad, no busques vericuetos, porque aparecerá en ti poco a poco la experiencia que cita Khalil Gibran de interconexión, de interexistencia. Esa aparición es la que va a motivar tu entrada en la noche. Dice Khalil Gibran, como dando cuenta de una experiencia personal: toda la creación existe en ti, y todo lo que hay en ti existe también en la creación. No hay división entre tú y un objeto que está muy cerca de ti, como tampoco hay distancia entre tú y los objetos lejanos. Todas las cosas, las más pequeñas y las más grandes, las más bajas y las más altas, están en ti y son tu misma condición. Un solo átomo contiene todos los elementos de la Tierra. Un solo movimiento del espíritu contiene todas las leyes de la vida. En una sola gota de agua se encuentra el secreto del inmenso océano. Una sola manifestación de ti contiene todas las manifestaciones de la vida. Esto no es una elucubración mental. Esto es una experiencia arrolladora que cambia la existencia. La comprensión desde el corazón de esto es como un gran terremoto en mi propia existencia, en mi propia experiencia, que me sobreabunda. Y también descubro la experiencia del cambio. Y me digo, todo fluye y nada se para. No hay nada que pueda ser llamado realidad independiente. Es mi experiencia del vacío. La evolución es continua presencia en cambio, continuamente naciendo, continuamente muriendo. Yo, tú, no somos separados de la realidad. No hay un alguien independiente, fruto de una realidad propia, sino un continuo fluir donde el intercambio y la no separación es la realidad.
esto lo experimento por encima de la interpretación de mis pensamientos, por encima del sentido común al que esta sociedad me lleva, por encima de la cultura prevalente, lo que me sitúa contracorriente de la mayoría. Y esto, la comprensión de ser evolución con la evolución y por tanto nada separado, nada independiente, me sobrecoge de nuevo, me hace perder pie. Y me lleva al ofrecimiento radical del Zen. Es a un silenciamiento, a un vaciamiento de la antigua forma de vivir para dejar espacio a esta comprensión. Es lo que en otra charla que tenéis en la web comentaba yo en ese proceso de venir a ser nadie, comentando un koan de Jesús de Nazaret. Y ese conflicto, el Buda lo comenta en el famoso Sermón del Fuego, en el que posiblemente comprendiendo la contradicción, exclama, todo está ardiendo, los ojos arden, el cuerpo arde, las sensaciones, los pensamientos, la boca, el oído. Y después de hacer un recorrido del conjunto de los agregados, cita, ¿y cuál es el fuego que hace arder esto? ¿Cuál es la llama que arde? Es la llama de la codicia, del odio, de la ignorancia. Arden con ansiedad, envidia, pérdida, descomposición y pena. De nuevo vuelve a citar el que en esa rotunda simbología del fuego, donde algo se quema para venir a ser cenizas, para morir, hay un conflicto que viene expresado por el mantenimiento de esa forma de comprender que nos lleva a la codicia, a la posesión, al odio, a la violencia, a la ignorancia, a la expectativa, a la ansiedad, a la envidia, al celo, al miedo, a la tristeza, a la depresión. Y en esta lucha descubrimos que tenemos cristalizadas algunas de estas experiencias, algunos de estos fuegos que nos consumen por dentro durante años y que son la consecuencia de nuestro sufrimiento prevalente, de eso que se ha venido a llamar dukkha. Primera noble verdad, que en otra charla, en otro momento comentaremos. Y tenemos predominio hacia una de estas tendencias en función de cómo nuestras heridas y nuestra neurosis se hayan situado. Y así somos capaces de decir, este es un colérico, este es un depresivo, este es un miedoso. Y es porque ha habido en el primero un predominio de la cólera, consecuencia de una forma de respuesta ante la vida en varias ocasiones, y cómo he o ha cristalizado ese estado de conciencia
actuando como un resorte cada vez que uno se enfrenta a una nueva realidad. Reacciono con agresividad, con violencia, con crítica, con negatividad, con confrontación. Y en el trasfondo de eso puede haber un niño, una niña apaleado, una persona que ha sido herida durante tiempo y que ha reaccionado con una defensa agresiva. O puede haber un predominio de una alegría frívola, superflua, que como mecanismo defensivo lleva a no confrontar la realidad de forma profunda, a vivir en la frivolidad, en el ja-ja-ja-ja, sobre todo en hacer comicidad de todo, como mecanismo de una cierta defensa y de una estructura falsa. O puede haber un predominio de la angustia o de la tristeza, del miedo, en el cual podrías citar, dijéramos, las razones psicopatológicas que se han ido produciendo, pero que todas ellas son congelaciones. En el fondo son apegos cristalizados que han conformado una conciencia y al cual hemos puesto el nombre de un alguien. Por lo tanto, en ese tránsito que implica esta práctica, es necesario un proceso de desapego. Si realmente toda nuestra vida hemos estado respondiendo con angustia o con miedo ante los nuevos acontecimientos, imaginad qué significa de pronto que esa forma de respuesta no existiera. Es un proceso de depuración que no se logra en un día. Y que mientras siga ahí, será el freno que impida nuestro avance en la práctica. Si lo comprendemos así, nos implicará enfrentarnos a comprender esa realidad. Soy un colérico. ¿Por qué soy un colérico? ¿Cuál es la causa de ello? ¿Cómo he de volver a ello? Quizás mediante el psicoanálisis, quizás mediante la terapia, o quizás simplemente desde la comprensión profunda, para decir adiós a ese ser colérico que ha anidado en mí, a lo mejor durante años, y que desde la comprensión de que es una pose defensiva frente a una interpretación mía de cómo el mundo me trata, ya no tiene sentido. Mientras mi zazen continúa, eso se va haciendo más y más insostenible. Esto es lo que significa la frase de el reconocimiento de que la noche es oscura. Pues me lleva a un proceso de depuración donde abandono, me quedo sin una estructura mental, emocional, física, como si fuera arrancando hojas de cebolla de mi existencia, sin que sepa, menos en este momento, ¿cómo sustituirlo? ¿Cómo voy a ser a partir de ahora?
Por lo tanto, es un proceso de duelo. De duelo igual como si se nos muriera alguien. Primero nos resistimos. Bueno, primero antes de ello, nos inventamos historias y decimos que no existe. No, no, yo no soy colérico, yo soy una persona paciente, tolerante, capaz. Sí, en algún momento tengo genio, pero no soy colérico, no, no, yo qué va, he evolucionado. Luego, por fin, acepto, sí. Y dentro de mí se produce una tensión cada vez que me enfrento a algo, y esa tensión es una tensión de por dónde voy a enfrentarme, cuál va a ser la siguiente lucha, cuál es la siguiente batalla, por dónde he de ganar, por dónde perder. Y me doy cuenta que sí. Y a veces en esa lucha adopto postura de sustitución. No, no, lo que pasa es que soy un luchador, soy un continuo guerrero que consigue enfrentarse a la vida con valentía, justificaciones. Y en esa pugna, a veces tenemos la tentación de decir, bueno, qué mierda, esto no hay quien lo remedie. Yo soy como soy y así me han hecho y me he hecho y bueno, pues tengo que vivir con esto. Esa actitud pasiva. Y por fin es la comprensión y aceptación. En realidad yo no soy ese. En realidad esto es un caparazón que me he puesto, como una armadura. Ya es hora de quitar la armadura, de decir adiós a esa armadura. Ese es el proceso de duelo, que ocurre con la cólera, pero ocurre también con el miedo, que ocurre con la ansiedad, que ocurre con la depresión, que ocurre con la frivolidad. Y que cada uno de ellos daría pie para su comprensión y su proceso, una charla por sí misma. Lo dejamos aquí. Pero es un decir adiós al que quisiste ser, al que dicen que eres, al que pretendes ser, al que te piden que seas. Y ese decir adiós es romper la estructura de pensamiento, de expectativa y de futuro que me he planteado a seguir a lo largo de mi vida, para en su lugar aparecer un vacío, una especie de acantilado en cuyo borde yo me sitúo. El camino del desapego lo explicó muy bien Nagarjuna, un poeta y filósofo budista del siglo II, antes de nuestra era, cuando citaba el siguiente verso: apegarse es insistir en ser alguien. No apegarse es ser libre para ser nadie. Ser alguien es ser autoconsciente, impulsivo, racional, apegado al cuerpo. Es el que nace, dura, muere, sufre tormento, pena y dolor, depresión y ansiedad. La angustia surge cuando ese alguien es dado a luz. Continúa el verso y termina: pero el sabio ve las cosas tal como son. Cuando la confusión cesa, a través de la mirada interior, los actos impulsivos cesan. Cuando el Nagarjuna habla de la angustia, esto es ese camino de sufrimiento de
nuestra existencia surge cuando alguien es dado a luz, no se refiere a nuestro nacimiento físico, sino cuando hemos generado una estructura de conciencia consolidada al cual hemos puesto nombre. A partir de ese momento surge todo el proceso de expectativas, necesidades, deseos, miedos, etc. Por lo tanto, estamos hablando de un conflicto que lleva a una muerte para una transformación en una nueva forma de vivir. Y esto produce, en muchos casos, un gran dolor que está en el trasfondo de nuestra práctica y que exige un gran coraje. Entiendo desde esta comprensión mejor el verso del cántico espiritual de Juan de la Cruz, cuando refiriéndose al amado, el amado es el amor básico del conjunto de la existencia a la cual pertenecemos y que realmente somos. Cita: ¡ay, quién podrá sanarme! Acaba de entregarte ya de vero, no quieras enviarme de hoy más mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Y todos cuando vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan y déjanme muriendo, un no sé qué que quedan balbuciando. No saben decirme lo que quiero. Estoy herida, estoy herido. Y me voy llegando conforme voy avanzando en esta experiencia. Me da tanto miedo que quiero volver a casa, a ese lugar seguro en el que estaba y donde no me metía en complicaciones. A lo mejor es mejor que abandone mi práctica de este silencio que estoy diciendo, porque me está llevando a caminos que no entiendo, a lugares que no quiero. O voy a ver si encuentro un camino más liviano que me lleve a un falso vuelo de ser alguien. Atentos, el falso vuelo de ser alguien, esos esotéricos que han adquirido una conciencia suprahumana, que viven estados esotéricos, estados misteriosos de comprensión y que acumulan o transfieren su yo consolidado a esos estados. Vértigo, aparente vacío. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer con mi casa, con mi vida? Ya no tengo dónde sostenerme. Sí tienes donde sostenerte. El amado es el profundo amor a la presencia que se manifiesta en cada momento. El profundo amor a la vida, a esta expresión de tu cuerpo, a esta expresión de tu mente. No a una presencia separada que quiero meter en una urna, sino a este ser flujo, este ser río, este ser océano. Profundo amor, un estilo de vida ausente de dogma, de identificaciones, de puertos seguros. La aceptación de lo que Nagarjuna llamaba ser por fin libre para ser nadie. El amor a la realidad aquí y ahora es el bálsamo del
vértigo que produce la aparente ausencia del ser y la compulsión por encontrar algo a lo que agarrarse. En la cita de Dogen, famosa del camino espiritual, comienza en el primer verso: el camino es la búsqueda de uno mismo. Primer paso, la comprensión real de quién se manifiesta aquí, quién soy, este conjunto de compulsiones, de dominios, emociones que se están manifestando y que me hace creer que yo soy el colérico, el que tiene, el que es, el que aparenta, el que juega, el que hace. Pero este mismo proceso, como estamos comentando, lleva al olvido de uno mismo, al disolverse esa estructura de creencia de identidad. Y vuelvo al silencio. Y en ese silencio solo estoy aquí, solo estás aquí. No necesitas justificarte en nada, no te nombras, no te calificas. No necesitas hacer nada para decir quién eres. Solo estás atento, entregado a lo que pasa y a lo que toca hacer. No eres una gota de agua separada, especial y autoconfiada. Eres el río, eres el océano y aceptas lo que toca. Aceptas lo que toca en cada momento. Incluso aunque duela mucho. Y esto te lleva a ser extraño ante los ojos de la gente. Pero nunca estás, nunca puedes estar realmente solo. Termino la charla con el famoso verso de Juan de Ávila, que expresa este camino: para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo que gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres.